A ver, solamente acudiendo a lo señalado con toda claridad por parte del presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos, para usted es la forma de entender la eficiencia, para mí no. Para mí es mucho más eficiente y mucho mejor para poder ilustrar los planteamientos, poder hacer la manifestación de las reservas artículo por artículo. Pero no es lo que a usted le parezca más eficiente o lo que me parezca a mí. Ese es el tema que yo estoy tratando de ilustrar. No es lo que a usted, como presidente de la mesa directiva, en acuerdo con el presidente de la Comisión de Energía, crean que es lo más eficiente. No, para eso hay leyes. Y precisamente porque creo en el orden que usted supuestamente defiende en su ejemplo, es que existen reglamentos para que los acudamos. El reglamento en ningún momento exime la posibilidad de que yo como legislador pueda hacer las 500 reservas que me plazca. Eso en ningún momento lo limita. De tal manera que si hay quienes pensamos que ese es un derecho legítimo o una obligación como representantes legisladores que somos, entonces no puedo permitir que un acuerdo lo violente. Entonces yo lo que le propongo es que eso quede. Si su bancada y la bancada del PRI y la bancada del Verde quieren hacerlo en bloque, excelente. Yo respeto su derecho a hacerlo, pero igual respeten el derecho de que quienes queremos hacer artículo por artículo lo hagamos. Para eso es la ley y para eso hacemos leyes nosotros.